Así es, tenemos un programa también permanente de salud. La regidora siempre ha estado muy pendiente de las mujeres de nuestro municipio. Tenemos programa para estudios de mastografía de Papanicolaou, Salpingo también, que en ocasiones, pues, lo decíamos, por pena las mujeres no se acercaban y que no tenían el apoyo, el respaldo de quien las escuchara y quien se le diera la atención correspondiente. La regidora ha estado muy pendiente, debido a esta disposición, los funcionarios en el Estado, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Civil, se dan a la tarea de atender a las personas, a los pacientes que llevamos, y además de las personas, se les hacen los estudios correspondientes. Se trajo también la campaña para mastografía por parte del sector salud, se les da el seguimiento correspondiente. Tenemos varios pacientes que de alguna manera han salido con alguna afectación, se les da el seguimiento correspondiente a las instancias adecuadas, todo con la mayor discreción, pero sí sabemos que es algo importante que se debe de realizar. Además que en el hombre también se ha llevado a cabo la campaña para el antígeno prostático, y que también tuvimos una respuesta muy favorable con los hombres que pudieron acudir y que están siendo tratados, los que salieron con alguna afectación, y que sabemos que en estos ámbitos, si se detecta a tiempo la enfermedad o el padecimiento, pues es curable, se controla y se evita que se siga diseminando más o que afecte diferentes órganos. Y pues obviamente nosotros lo que nos importa es la salud, tanto de las mujeres como de los hombres, y vamos a continuar con esta campaña permanente. Además, tenemos también beneficiarios en el programa de cirugía de cataratas que hemos estado llevando a la Ciudad de México y que han tenido muy buenos resultados. Las personas regresan con una visión excelente, se les mira una sonrisa en el rostro a los beneficiarios, y además hemos tenido también campañas de lentes, aparatos auditivos, y vamos a continuar haciéndolos porque la salud también es uno de los rubros importantes para nuestra administración.